Bueno, este es un procedimiento que estuvo a cargo de personal de Comando Radioeléctrico Zona Sur, un operativo de control vehicular de rutina en ruta 36S, acceso sur a la localidad de San Carlos Sur, la ruta que va hacia Matilde. Personal del Comando Radioeléctrico junto con personal de la Subcomisaría de San Carlos Sur detienen la marcha de un vehículo, el cual era conducido por un masculino mayor de edad, oriundo de la localidad de Brickman, provincia de Córdoba. Personal policial puede detectar que en el vehículo Ford EcoSport, dentro del mismo, este masculino llevaba varias conservadoras. De forma espontánea, este hombre manifiesta que llevaba pescado. Al pedirle la documentación correspondiente que se pide en esos casos, ya al observar el vehículo, que no está habilitado para el transporte de sustancias alimenticias, es que nos encontramos ante una infracción a la ley provincial 22.212, la ley provincial, y se le dio intervención y conocimiento al personal de seguridad rural, comúnmente llamado Puma, para que continúen con el procedimiento, ¿no es cierto? Claro. Los cuales se hicieron presente tiempo después. Claro. Es decir, el allanamiento se produce porque el vehículo en el que transportaba estas piezas no estaba en condiciones. Esa es la razón fundamental. Sí, es un procedimiento, un control de ruta, un control vehicular, y al observar las conservadoras que llevaba este masculino, el mismo manifiesta de forma espontánea que llevaba pescado, y bueno, no carecía de la documentación que corresponde, y bueno, y el vehículo EcoSport evidentemente no está en condiciones para transportar este tipo de alimentos, ¿no es cierto? Claro, seguro. Seguro. ¿Y el hombre se resistió rápidamente, reconoció la infracción? No, sí. ¿Qué actitudes se toman? Rápidamente él reconoció la infracción, si bien en la provincia de Córdoba esta es una ley provincial, así que no en Córdoba no existe esta ley. Estamos hablando de una ley provincial que se aplica en la provincia de Santa Fe, pero bueno, él estaba circulando por el territorio provincial, ¿no es cierto? Claro. Así que, y el destino de esos pescados era Brickman, provincia de Córdoba. Ajá. ¿Se lo detuvo el hombre que transportaba estos dos? No se tomó ningún tipo de medida privativa de libertad, solamente el personal de seguridad rural que se hizo cargo del procedimiento, que labró un acta de infracción por la ley que le dije anteriormente, el cual quedó notificado, y bueno, y después el Ministerio de la Producción se encargará de los pasos a seguir con respecto seguramente a una multa. Claro. ¿Qué pasó, qué pasó con los pescados? ¿Qué hicieron con los pescados? El secuestro y el procedimiento quedó a cargo de personal de seguridad rural, así que ellos se llevaron el elemento secuestrado, y después eso se desnaturaliza por incineración. Se quema. Sí. Se quema, sí. Una verdadera pena, ¿no? Digamos. Sí, bueno, pero... es lo que la ley establece. Sí, aparte, una vez que pierde la cadena de frío, el elemento ya no se puede... digamos, consumir o cosas por el estilo, es lo que está reglamentado. ¿Uno presupone que este pescado se llevaba para vender, para comercializar? Sí, se presupone eso, pero bueno, el masculino manifestó que era para consumo propio, para se llevaba como que entre varias familias compraban, pero bueno, es lo que él manifestaba, ¿cierto? Claro, ¿y el masculino tiene algún comercio o algo de eso? No, eso no andamos en el tema, solamente se contrata la infracción y se labra la reflexión al respecto. Si en vez de haber transportado 200 kilos de pescado hubieran transportado 10 piezas, ¿se lo detiene igual? Digo, porque estoy pensando en la cantidad de gente que va a la costa, pesca. Bueno, eso ahí ya entraríamos en un tema muy muy amplio. Depende de la cantidad de piezas que sea. Por ejemplo, el dorado en todo el territorio provincial está prohibido su pesca directamente. No se puede llevar ni una ni ninguna pieza. Como por ejemplo, estoy hablando del dorado, que es una especie que está protegida por la provincia de Santa Fe. Está bien. Así que sí. Depende el pescado que lleve y en las condiciones que lo lleva. Claro, está muy bien. ¿Y la gente de la Guardia Rural Los Pumas o el Comando Radioeléctrico les pide siempre colaboración a la dependencia policial más cercana, en este caso de San Carlos Sur? El operativo estaba haciendo en conjunto con personal de nuestra comisaría, la comisaría de San Carlos Sur. Era un operativo en conjunto con personal de comando y personal de San Carlos Sur, ¿no es cierto? Nosotros pedimos la colaboración de Seguridad Rural Los Pumas,
debido al tipo de procedimiento que ellos están más abocados en ese tema.